bienvenidos a un nuevo viaje de Resto del Mundo, el programa de viajes preferido por todos los argentinos. Esta noche, en el último programa de la temporada 20, te vamos a llevar a pasear por República Checa, uno de los países más lindos del mundo. Vamos a ir a Praga y a Karlovy Vary, dos maravillas. Así que empecemos. Llegamos a Praga, la capital de la República Checa, considerada por muchos una de las ciudades más lindas del mundo, por su arquitectura mágica, sus rincones artísticos, el orden, la limpieza y la exquisitez en los detalles. Llegar a Praga es entrar en un cuento. Puede sonar a cliché, ya sé, pero realmente es la sensación que uno tiene cuando llega a esta ciudad por primera vez. Su famoso río Moldava separa la ciudad en dos, y una serie de puentes que enamoran conectan una parte con la otra, pero hay un puente en especial que es uno de los imperdibles de la ciudad. El impresionante Puente de Carlos conecta la Ciudad Vieja con Malastrana, y este puente, que para muchos es el más lindo del mundo, es uno de los emblemas de la ciudad, y su historia está repleta de leyendas. El puente, a lo largo de su recorrido, tiene una colección de 30 esculturas al aire libre que lo hacen único. Te juro que este puente es hermoso, no se puede creer. El Puente de Carlos es el puente medieval más largo de Europa y mide 516 metros. Así que calculen que ir y volver ya es más de un kilómetro caminando. Durante más de 400 años, el Puente de Carlos, en Praga, fue la única vía para cruzar de un lado al otro de la ciudad y era parte del camino real para llegar hasta el castillo en la cima de la colina. Ahora vamos al pie de la entrada del Puente Carlos para encontrarnos con nuestra amiga Hitka, la mejor guía de Praga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va hoy? ¿Todo bien? Este lugar es el centro de reunión para mí de todo el turismo y de toda la persona que ama Praga, porque tenés una vista perfecta 360 de lo que es esta hermosa ciudad, ¿verdad? Así es, el Puente de Carlos es famoso por las vistas, pero no solo por eso, porque también, por ejemplo, es el único puente en el mundo entero que sí. Está iluminado a base de gas, con una iluminación muy tenue, muy específica. ¿Vamos a subir a la torre, te parece? Genial. Porque me dijeron que de arriba se ve muy bien. Y puedes ver no solo el puente, sí. Pero llega a ver todo el castillo. Estoy listo. Vamos. Vamos. Ahora sí, vamos a ir a la terraza de la torre para disfrutar de una de las mejores vistas del Puente de Carlos, el imperdible de Praga. Bueno, subiendo la torre, antes de llegar a la terraza, digamos, a la parte descubierta, hay como un salón, ¿no? Un salón muy bello, chiquito, que solía vivir la gente acá. Pues así es, aquí vivían los guardias y también aquí en las torres se cerraban y se cobraba el peaje, ¿no? Claro. Porque el Puente de Carlos hasta el siglo XIX era prácticamente el único de Praga. Entiendo. Así que era caro pasar de un lado a otro. Para contarle a la gente, esas atracciones las hacemos con un pase, ¿verdad? Es cierto, yo aquí ya tengo sacado el ticket, pero es una nueva tarjeta oficial de Praga, se llama Prague Visitor Pass. Que se consigue también por la aplicación, lo haces por ahí, es pones tus datos y compras el pase y te... habilita un montón de atracciones, ¿verdad? Así es, tú lo activas en el móvil y te permite viajar con el transporte público de la ciudad. Excelente. Y te entran muchas entradas a los monumentos, incluidas las torres. De verdad, una de las mejores vistas de toda la ciudad. Impresionante la torre, ya estamos en la parte descubierta de arriba de la torre y vemos todo el puente, vemos el castillo de fondo y vemos toda la ciudad, ¿verdad? Esta es la parte antigua sería. Sí, vemos aquí todo el castillo y la ciudad pequeña, la zona más romántica de Praga. Esa. Podemos confirmar lo que te decía abajo, que el Puente de Carlos no es recto. No es recto como todos piensan, claro. Va como al final haciendo una curvita. Exacto, y termina con dos torres, porque una, que es la chiquita de la izquierda, es del anterior puente, Puente de Judith, que se nos cayó por inundaciones. Ok, y el del lado es el nuevo. Es el nuevo, es digamos del Puente de Carlos, la torre de la derecha, que también se puede subir, ¿eh? Muy cerca del puente, a unos 10 minutos caminando, se encuentra la plaza de la Ciudad Vieja de Praga. ¿Sabían que esta es la plaza más visitada de Praga? No solo porque es sin duda la más linda de la ciudad, sino porque acá está su famoso reloj astronómico, un hit total de los viajeros. Voy a tratar de explicar el mecanismo como puedo.
La parte superior es el cuadrante astronómico y muestra la hora del día, la posición del sol y la de la luna. El cuadrante de abajo tiene los datos de la fecha y donde cada mes está representado por una obra pictórica. Y la parte central tiene unas figuras animadas muy graciosas que se llevan todas las fotos. Es una obra de arte en todo sentido. La más importante de las plazas históricas de Praga surgió en el siglo XII y fue testigo de cientos de acontecimientos. Aparte de la iglesia gótica de Nuestra Señora de Tin, que parece escondida, ya que solo se ingresa atravesando un pasillo entre dos edificios, también podemos encontrar el grandioso monumento de Jan Hus y el ayuntamiento de la ciudad, que es otra maravilla. Dentro del edificio del ayuntamiento van a poder ver las figuras de los apóstoles, que se esconden detrás del reloj, la sala municipal y la capilla gótica. Lo mejor de todo es que se pueden subir a su torre en un ascensor de vidrio. Una vez que subís, las vistas panorámicas son realmente impresionantes. Y lo más interesante es poder ver esta bellísima plaza y los techos de tejas desde la altura. Una ciudad de cuento realmente. Siempre que viajamos nos encanta subir fotos y videos a nuestras redes sociales. Búscanos ahora mismo como @restodelmundo13. Ahora mismo estamos online por cualquier duda o consulta que quieras hacernos. Y si querés ver nuestros programas, los encontrás en el canal de YouTube del 13. Vamos a encontrarnos de nuevo ahora con nuestra guía local, Hitka, para ir al segundo lugar más increíble de la ciudad, después del Puente de Carlos, para mí, el famoso y majestuoso Castillo de Praga. Mirá lo que es esto. Por algo la famosa revista Time Out nombró esta ciudad como la más linda del mundo. Hola, Hitka. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Abrazamos. Los latinos siempre abrazamos. ¿Y sabes cómo nosotros nos saludamos nosotros? A ver. Así. Así. Más distante. Con esa frialdad, sí, y distancia. Sí. Y hoy estamos aquí, nos vamos a encontrar con ella y nos dijimos, ¿dónde vamos a encontrar? Nos encontramos frente al castillo, uno de los más lindos del mundo, podemos decir. Sí, y uno de los más grandes del mundo, porque realmente figura en la lista de Guinness como el castillo más grande del mundo no habitado. No habitado. No vive aquí nuestro presidente, sino que solamente trabaja, tiene sus oficinas. ¿Sos guía turística? Sí. ¿Cómo es tu Instagram? Porque es muy buena guía ella, realmente. Ay, muchas gracias. Bueno, es fácil, guía de Praga. Muy así bien. Que, arroba guía de Praga. Agarraste el dominio, lo llevaste primero. Ah, sí, fui la primera. Increíble. En eso sí no fallé. Excelente. Bueno, vamos a entrar. Me vas a contar un poquito de la historia, también cómo se vive aquí, de qué pasó aquí hace tantos años, para que la gente un poco empiece a enamorarse de Praga tanto como nosotros. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Como se pueden imaginar, el Castillo de Praga no es el típico castillo, sino que es un conjunto de varios edificios, palacios e iglesias que forman una fortificación medieval. Adentro es algo así como un pequeño pueblo. Se construyó en el siglo IX y acá estamos caminándolo. En la entrada del Palacio Real nos encontramos con el cambio de guardia, que a veces puede parecer una idea muy turista, ¿no? Y cómo decirlo, un poco simple, pero la verdad es que a mí me encantó. Eran solo prejuicios que tenía antes de venir. El momento más importante, ¿no?, del día, lo encontramos cada hora. Cada hora, sí. Pero este es un cambio sencillo. Uh-huh. El principal es el mediodía, bien, que es todo patio de honor. Viene la tropa de la tarde y se cambia por los que acaban de terminar por la mañana. Bien. Y es acompañado con música. ¿Hasta qué hora se hace esto? ¿A la noche también? No, porque el castillo cierra a las 10 de la noche, bien, y abre de nuevo a las 9 de la mañana. Excelente. Hermoso momento. Mucho turista viendo ese momento en el cambio de guardia, muy importante para la ciudad. Además del Palacio Real, otro de los lugares que sí o sí hay que ver es la Catedral de San Vito, una catedral gótica impresionante. Bueno, puede ser una de las iglesias más lindas que vi en mi vida, sobre todo por la entrada, porque uno no la ve realmente hasta que pasa, sobre todo por este arco, y encuentra y ve la dimensión de lo que es este lugar. Increíble, increíble, ¿no? ¿Verdad? Realmente sí. Los detalles, las cúpulas. Contame un poquito la historia de esta iglesia. Pues se llama Catedral de San Vito, sí, y es una catedral, digamos, clásica en el sentido de que tiene dos partes. Una que es original gótica y la otra que fue terminada recién en 1929. Así, bien, que, por ejemplo, esto, lo que estamos viendo, no tiene ni 100 años. Ni 100 años. Ni 100 años. Okay. Pero evidentemente este es el lugar más importante para los católicos de mi país y aquí se encuentra el lugar más sagrado de la República Checa. ¿Por qué es eso? Porque aquí empezaron a ser el país, ¿verdad? Aquí es arriba, en el Castillo de Praga, es donde prácticamente se fundó la ciudad. Ok, bien, perfecto. ¿Entramos? Vamos. Vamos. En el interior de
esta maravilla del siglo XIV están las tumbas de los reyes de Praga y el lugar donde se realizaban las coronaciones. Vamos ahora a conocer la fachada sur de la catedral, que es aún más linda. La parte sur, de las más lindas, podemos decir. Es realmente increíble. Me contabas algo muy importante de este lugar, ¿no? Así es, porque aquí tenemos un mosaico que representa el juicio final en la fachada sur de la Catedral de San Vito. Y siempre enseño a los clientes las dos ventanitas en el mosaico, porque allí guardamos el Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional, que es una de las joyas más preciadas del mundo, ¿verdad? No, es incalculable el valor que tiene. Es la corona de nuestros reyes, porque éramos una monarquía hasta 1918 y la corona se llama Corona de San Wenceslao. ¿Sigue siendo la misma desde entonces? Sí, desde el siglo XIV. Seguimos conociendo el castillo de Praga. Entre sus calles se encuentra el famoso Callejón del Oro, que vamos a conocer ahora. Una de las callecitas más lindas que vi en mi vida. Estamos en la calle más importante del castillo de Praga. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es la más importante? Bueno, porque es hermosísima. Mira las casitas pequeñitas que están prácticamente construidas en la misma muralla del castillo y servían como vivienda para los guardias. Bien. Pero con el tiempo no tenía sentido tener aquí unos cuantos guardias y otros países tenían ejércitos. Así que las casitas se usaron, por ejemplo, como vivienda de los orfebres. Bien. De allí el nombre, Callejón de Oro. Y posteriormente hasta escritores. Muy bien, muy y aquí, bien. En la casita 22 vivió el famoso Franz Kafka. Excelente, mucho arte acá, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito de las casas, porque se ven chiquitas, muy chiquitas. Sí, son muy pequeñitas y hay que pensar que dentro de esta casita, de este territorio tan pequeñito, tenían pues el dormitorio, o sea, dormían, pero también cocinaban, o sea, todo lo tenían todo en mini casitas. Un monoambiente, digamos, sí. Muy chiquitito. Y la ventana daba, hasta hoy pues puedes asomarte, da hacia el foso de ciervos, el foso de protección original del castillo. Para terminar la visita al castillo de Praga, nos recomendaron ir a lo alto, donde están las terrazas y jardines en su lado sur. Desde ahí se pueden disfrutar grandes vistas de Malastrana y la ciudad vieja de Praga. No sé si hay otras ciudades en el mundo con mejor vistas como las que estamos disfrutando ahora. Ahora quiero que presten mucha atención, porque nuestra guía, amiga, nos va a llevar a conocer a uno de los famosos paternoster de la ciudad. ¿Saben lo que es? La verdad que yo tampoco antes tenía idea, pero no se preocupen, que ahí les voy a contar. Supongo que hay muchos en la ciudad, ¿verdad? Hay 29 en Praga, pero en el país entero hay más, ¿eh? 29 en Praga. Se sube y baja al mismo tiempo y arriba cambia, ¿no? Como de lugar. Claro, pero tienes que hacerlo saltando y tener cuidado, ¿no? Okay, no hay puerta, no hay nada. No hay nada. Voy. Y va medio rapidito, así que vámonos dos. 3, 2, 1. 3, 2, 1, subimos. Mira, agárrate acá. Voy. Vamos. Chao. Chao. Y ahora deberíamos dar toda la vuelta. Primer patro es uno patro, patro quiere decir piso, y lo loco son cuatro pisos, y en el último tenés que bajarte para conectar con el otro, porque si no pasa algo que para el resto del mundo lo vamos a hacer. La gente es como, esas son oficinas, digamos, y todo el turismo viene a molestar al edificio porque ve que este edificio tiene esta particularidad con este ascensor, ¿verdad? Sin puerta, tener cuidado y movimiento interminable, tenés que subirte como medio a la corrida. Estamos yendo al tercer piso, ahí viene el cuarto, y acá te dicen, ¿ves? Patro, acá tenés que bajarte. Es un ascensor muy loco. Al parecer, estos ascensores se diseñaron hace más de 150 años en Liverpool y fueron muy populares en esta zona de Europa, aunque poco a poco fueron desapareciendo, así que realmente les recomiendo que traten de pasar por algunos si visitan Praga. Me encanta este ascensor. Quiero uno de estos en casa. Seguimos recorriendo Praga y ahora Hitka me va a llevar a conocer un restaurante que tiene un concepto gastronómico que nunca antes había visto. ¿Quieren saber cuál es? Hay trenes de juguete en lugar de mozos. Sí, así como escuchas. ¿Te imaginas pedir una cerveza que te la traiga un tren? Esto pasa acá. Haces el pedido y desde la barra arman tus birras o lo que pidas y la suben al tren que llega justo a tu mesa. La cerveza es perfecta, pero en este lugar los verdaderos protagonistas son los vagones y las vías del tren. Right. ¡Qué bonito! ¿Lo sacamos? Sí, claro. ¿Sí? ¡Opa! Hermoso. Chau, amigo. Nuestro, no creo. Nuestra locomotora se llama Tomás. Hermosa. Mira. Este es un lugar que queda cerca de la plaza donde veníamos recién. Está en la misma plaza. Está en la misma plaza. Mira, ahora se va. ¿Se va? Yo creo que se va para atrás. Es impresionante. Toda la comida viene con esto. No hay meseros, digamos. No.
No. Solo viene con esto. Viene. ¿Y qué pediste? Vencidos. ¿Pediste para degustar un poco de birra? Sí, degustación bien. De las cervezas locales. Muy bien, vamos a probar. Venga, vamos. La negra primero, a ver. A ver, Nasdravi. 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 Bien, ahí va. Fuerte, amarga. Sí, pero rica, ¿eh? Rica, ¿no? Quiero brindar por ti, porque sos divina. Me encantó conocerte. Ay, también. Y muchas gracias por este tour increíble. Así que toda la gente que viene por Praga tiene que saber de ella y quiere conocerla. Muchas gracias. Porque haces un tour genial. Y hablas muy argentino. Tenés un humor muy argentino también. ¿Sí? ¿Vos hay crees? Algo de eso, hay algo de eso. Ay, muchas gracias. Salud. Chao. Gracias de nuevo, Hitka, por este recorrido de lujo por Praga. Espero verte pronto, amiga. Comprá en Despegar tu viaje completo, fácil y rápido. Aprovecha ofertas exclusivas en vuelos, hoteles, paquetes, alquileres y mucho más. Baja ahora la app de Despegar en tu celular y comprá más barato todo lo que necesitas para tus vacaciones, estés donde estés. Despegar, vivir viajando. Despegar en resto del mundo. Ahora nos vamos a ir en auto unos 130 kilómetros hacia Karlovy Vary, una ciudad de película que no van a poder creer lo perfecta que es arquitectónicamente. Y encima está ubicada en medio de un valle, lo cual la hace más linda aún. Es un lugar que realmente es sacado de una película. Miren lo que es el fondo, parece realmente un croma, pero no, estamos acá. Pasa una corriente, un río, están todos los edificios, los locales. Es una ciudad increíble realmente que hoy vamos a ver a fondo. Karlovy Vary es la segunda ciudad más visitada de República Checa después de Praga. Acá suele venir gente adinerada de todo el mundo a gozar de las propiedades curativas de sus termas. La razón, hace milenios esta zona era una caldera volcánica. Esta ciudad es muy elegante y se encuentra emplazada dentro de un valle rodeado de bosques que le da una belleza única. Karlovy Vary está en pleno corazón de la región de la famosa Bohemia y su nombre significa Baños Termales de Carlos, en honor al famoso emperador que dio nacimiento a esta ciudad en el siglo XIV. Por su arquitectura original y su ubicación geográfica, esta ciudad está considerada uno de los balnearios más hermosos de Europa. Karlovy Vary fue fundada a mediados del siglo XIV. Eso es lo que se cree porque hubo incendios que la ciudad tuvo que reparar y tuvo que reconstruirse. Hubo dos incendios muy grandes y la ciudad estaba toda construida en maderas. Entonces todos los reportes, la información de la ciudad fue quemada. La ciudad tuvo que volver a nacer y volver a construirse. Por eso vemos unas construcciones de distintos estilos y distintos tamaños, colores. Es algo realmente increíble. Ahora vamos a encontrarnos acá mismo con Caterina, la única guía y persona que encontramos que hablara español de la ciudad y que nos va a llevar a descubrir Karlovy Vary de punta a punta. Hola Caterina, perdón la demora. No pasa nada. Dos besos, ¿verdad? Sí, es que aquí no, pero yo estoy acostumbrada. Ok. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por tener un ratito con nosotros. Esta ciudad es realmente para enamorarse. ¿Está? Es impresionante. ¿Sos de aquí? ¿Naciste aquí? Sí, soy de aquí, de Karlovy Vary. Bien, me encanta. Vas a contarnos momentos que has vivido aquí, vas a contarnos historias, nos vas a recorrer un poco la ciudad, vas a ayudarnos a entender un poco este concepto de ciudad que realmente nos enamora porque está como un poco entre unos valles, montañas, árboles y tiene una arquitectura realmente impresionante. Me dijeron que en esta ciudad venden una especie de galletita gigante que me muero por probar. Si agarro un poquito de hambre aquí, hay unas obleas que me dijiste que hay que probar. Sí, sí, son las típicas, se llaman oplatke. Oplatke. Oplatke, sí. Con una i al final. Sí. Y saben a maravilla. Y vamos. Además, casi no tienen grasa. Ah, si mira. Compras, si compras las con chocolate, sí. Ah. Pero si compras las normales, no. Dobrý den. To bychom chtěli dos, queremos dos. Sí. Vezmeme si dvě takové ty tradiční oříškový. ¿Cuánto cuestan? Esto son euros, pero se puede pagar en euros. Můžeme sí. Zaplatit v eurama? 1,80, señora, habla español. 1,80, habla español. 1,80 euros, perfecto. Un poquito. Porque esa casa se llama Madrid, tiene que aprender, ¿no? Claro. Gracias, amigo. Muchas gracias. No entendemos nada del idioma, por eso es tener un poco de español es un canto al alma. Maranos, Grisolita. Muchas gracias para ti. Ah, gracias. Ah, muy bien. La calienta un toque sí, sí, ahí. Sí. Excelente. Sale calentita. Yo pensé que era fría. Para que sepan mejor. Coméntame, ¿estas están hechas? Son dos obleas, como hostias.
y rellenas con azúcar y con avellana molida y un poco de vainilla y un poco de todo. No tienen grasa, casi, solamente lo que... Se deshace en la boca. Sí. Riquísimo. Ahora los vamos a llevar junto con Caterina a la columnata principal de la ciudad, donde la gente ingiere, toma el agua termal por los beneficios que produce al estimular el sistema inmunológico. Así que vamos a probarla. Bueno, vamos a comprar tacitas porque me contás que aquí cerca está el lugar para poder probar el agua esta curativa. Sí, sí, okay. Sí, vamos. Y sin tu vaso tenés que comprar una tacita aquí. Es mejor porque tienen esa forma especial y luego puedes tomar el agua caminando sin tener que inclinar la cabeza. A mamá le gustaría un gatito. Es perfecto. Carlo Vivari, mira el gatito. Hermoso. Caliente. Caliente y como agua con jabón. Claro. Un poco como salada, ¿no? Tiene como un poco tiene de 6 gramos de... Sí, sí. Tiene 6 gramos de minerales disueltos. Sí. Y sal que hay. Wow, hay caliente. Sal. No crean que es fría, ¿eh? Caliente casi como agua de té. Tremenda. 72 grados. Así, sí. Cheers. Salud. Sí, sí. La razón de la ciudad es por esto que estamos viendo atrás. Es el hervidero, ¿verdad? Sí, es el hervidero. Sí. Es el manantial más poderoso de la ciudad. Sí. Sube de una profundidad de 2 kilómetros el agua. Nos da 2.000 litros de agua cada minuto. Claro. Y tiene la temperatura natural de 72, 73 grados centígrados. Para que la gente entienda, esto todo es natural. Sí, sí. Nada de esto es tocado por el hombre, ¿verdad? Mira, te tienen que drenar el agua. Controlar la presión. Sí, porque con los tubos, porque como se ve, los sedimentos se van sedimentando del agua. Y eso puede también atascar los tubos. Claro. Esta fuente está considerada la más antigua y caliente de la ciudad, de donde salen unos 3 millones de litros diarios a 73 grados, empujados hasta unos 12 metros de altura. Llegó el calor y en cada rincón del país eligen combatirlo con los ventiladores Liliana. La combinación perfecta de potencia, innovación y diseño. Conocé la línea más completa de ventilación en liliana.com.ar. Liliana, vive el verano con frescura. Liliana, en Resto del Mundo. Llegamos a lo más alto para refrescar tus ambientes. Nos ponemos de pie para enfrentar el calor y los mosquitos. Bajamos tu sensación térmica, estés donde estés. Para que disfrutes del clima ideal a toda potencia. Liliana, viví el verano con frescura. Ahora seguimos con República Checa conociendo sus sabores típicos. Así se hace una bramboraki. Con el accesorio rallador de la procesadora vamos a rallar las papas. Las mezclamos con huevo, leche, perejil, harina y las condimentamos. Sobre la cocina eléctrica colocamos porciones de la preparación y cocinamos las tortillas de papa vuelta y vuelta. Terminamos el plato con un aderezo de queso y tomates frescos. Y a disfrutar. She was my neighbor when we were 13. She moved back in. Estamos en la zona de la Bohemia. Acá son los cristales más famosos del mundo. Si vos tenés la oportunidad de comprar una buena copa de cristal, si te gusta el vino, vas a entender que la etiqueta azul es de acá. Moser son los fabricantes número uno de cristales en el mundo. Vamos a conocer sus secretos y ver las piezas más caras de esta gran, gran franquicia de vidrio. Bueno, aquí es donde todo pasa, podríamos decir. El corazón de la familia Moser. Acá, en esta fábrica, en este lugar en especial, están los maestros del grabado. ¿Qué quiere decir? Estas personas que ves de los dos lados, izquierda y derecha, son los que se ocupan de grabar a mano, todo a mano. No hay máquinas que intervengan en el proceso de grabado del cristal. Es increíble porque del lado izquierdo es la primera etapa. Ahí comienzan y luego del lado derecho siguen el finish, el terminado, digamos, ¿no? El pulido. Es realmente increíble. Muchos dan cursos, muchos dan convenciones. Hoy solamente tenemos unos 4 o 5 personas trabajando y son realmente muy respetados porque son los que se ocupan del grabado del cristal más caro del mundo, el más importante. Es
señor está trabajando, no lo vamos a molestar demasiado, pero lo bueno que hay que contar es que desde el siglo XIX no cambió nada, no cambió nada del proceso. Todo es manual, las mismas máquinas claramente un poco más modernas, pero son las mismas máquinas que se usan en el proceso del pulido y del trabajo. Vean la cantidad de detalle que tiene. Bueno, de fondo acá tenemos un señor trabajando específicamente en un set de copas que son a pedido todo. Todo a mano, nada se hace en máquinas ni nada, todo es a mano y el cuidado es extremo. Y para que no se rompa el cristal, es un cristal muy fino y delicado, se usa agua, como ven. Le ponen un vidrio como si fuese una protección para que la luz pueda entrar y él pueda seguir trabajando. Y el agua desliza el vidrio y no termina de romperlo por completo. Así que en esta parte lo que está haciendo es un pulido, un trabajo. Y después el pulido fino lo perfecciona de la parte de enfrente. Y acá está marcándolo para que después sigan haciéndolo los compañeros o el mismo. La región de Bohemia es conocida por sus cristales. Y es por eso que ahora vamos a meternos literalmente en el horno de la cocina de los cristales más famosos del mundo. Los cristales de Bohemia. Aquí, desde el siglo XIX, que no se cambia la forma de hacer cristales. Es increíble porque están realmente soplando el vidrio. La mujer abajo le sostiene. Él está soplando y empieza a darle como el volumen. Están haciendo floreros en este momento. Y no se cambió la técnica. Hace años y años que sigue siendo tradición para esta gente hacerlo de esta forma. Y el calor que hace es realmente tremendo. Porque están los hornos activos. Y esto es un nivel de calor, pero no lo pueden creer. Realmente no se puede creer. El tipo está realmente transpirado, muchos lo hacen en cuero porque se sufre el calor fuerte acá adentro. Sale recién salido de los hornos el vidrio y empieza a trabajarlo. Miren cómo se derrite sobre el vidrio, es impresionante. Está moldeando, le dando la forma, ¿no? Le está dando como una forma para que el hombre pueda trabajar. Él le da el vidrio recién salido y el hombre lo empieza a trabajar para darle la forma, es increíble. Vamos a la parte de los precios. Si vos querés comprar un juego, un set de copas, acá Moser, bien originales, bien locales, 66.000 coronas, estamos hablando de 2.500 euros. Para que vean, las 6 copitas violetas son realmente bellas, pero caras. Acá, por ejemplo, tenés las verdes, que son muy bonitas también, un poco más caras, deben ser 3.000 euros más o menos. Y tenemos algo más económico de este lado. Unas copitas más de vino, unas copas más clásicas, 28.200 coronas. ¿Qué sería cuánto, Juan, más o menos? 1.200 euros. Y si estás con plata y te gusta ahorrar, y te gusta esto porque te gusta el arte, te gusta el vidrio, mira lo que es. La Mona Lisa hecha como en un florero, digamos. Es una belleza, una interpretación de la Mona Lisa de los artistas que vimos hace un rato. Cuesta 10.000 euros. 2.460.000 coronas. Lindo, ¿no? Para gastarte un mango lindo acá. Karlovy Vary es una ciudad que desprende belleza en cada esquina, un lugar que fue testigo de grandes transformaciones arquitectónicas y que ha sabido combinar la tradición y la modernidad en perfecta armonía. Este vapor es la salida de las aguas, ¿verdad? Uh-huh. Me contabas un poco que la gente deja caer la flor, la rosa, como para poder después venderla. Sí, se cubren con los sedimentos, sí, con los minerales, sí. Y parecen de piedra luego y se venden como un recuerdo típico de aquí. Ah, ok. Se deja caer aquí como un alambre. Es un alambre y luego el agua como baja por la rosa, uh-huh. y gotea abajo y pasando por la rosa se solidifican los minerales en la rosa. Excelente. Y me decías también que hay un castillo ahí, como si fuese una casa muy vieja, que vivía una persona medio especial. Sí, era un barón de Sajonia que vino a Karlovy Vary para curar sus enfermedades y le gustó tanto la ciudad que se quedó aquí, sí. Construyó esa villa maravillosa en la colina y como tenía muchas guerras con el municipio porque quería construir su propio funicular, le dijeron que no, luego quería hacer otra cosa tampoco, pues...
estaba enfadado con la ciudad y se ve allí una estatua pequeña de una gata cuyo culo da donde el ayuntamiento antiguo. Excelente. Sí, sí. Era... El culo para allá. Sí, sí, sí. Bueno, de fondo un obelisco. Tenemos uno en nuestro país, muy lindo, en Buenos Aires. Acá sí, también tienen uno. Lo he visto, bastante lo he nuevo, visto. ¿No? ¿Qué? Este es bastante nuevo. Este es nuevo, sí. Está aquí unos 15 años aproximadamente. Y es un obelisco como un monumento a la República. Ajá. Ahí abajo podemos ver también el escudo de la ciudad. Bien. Detrás del obelisco está la central de correos. Y digamos que este sitio es el límite entre la ciudad comercial y la ciudad balnearia. Bien. Estamos saliendo de la ciudad balnearia y entrando más en los lugares. Comercio, de restaurantes. Sí, sí. Esta es la calle principal comercial de Karlovy Vary y se llama Masaryka, en conmemoración a Tomás Masaryk, un político y filósofo checoslovaco conocido por haber sido fundador de la República de Checoslovaquia. Y al final de esta calle es donde me está esperando la comida que tanto anhelamos, el famoso pato checo. Momento de la comida, momento muy importante en este programa. Para nosotros amamos comer. Y contame un poquito qué trajimos. ¿Es un pato? Es un pato, sí. Con col, sí. Y con los knedliki, no creo que sea posible traducirlo. Son como si fuesen unos gnocchis, una pasta, una bola, sí, claro. Sí, sí. ¿Y vos pediste? Yo he pedido lo típico, sí. Es un filete, schnitzel, sí, o en checo, řízek. Řízek, perfecto. Řízek. No es también esa. Bien, con patatas. Y contabas que esto es como un pan, ¿verdad? Esto local. Es el, sí, son los knedliki karlovarenses, uh-huh. Y es típico aquí de la ciudad. Es un, aquí es, se conoce en todo el país, pero tiene su origen aquí. Vamos y el nombre de la ciudad. Que el olor me está matando, el aroma me está matando. Permiso. Muy parecido al pollo, si nunca comemos de pato. Muy parecido al pollo, pero más sabroso. Increíble. No te puede gustar un plato así. Creo que 250 coronas. ¿Qué quiere decir euros en cuánto? 10. 10 euros. 10. Bien. Dentro de todo, económico, accesible. Visitar estas ciudades que son poco conocidas y sorprenderme con su belleza es una de las cosas que me hacen querer viajar una y otra vez. Ahora nos vamos a un pequeño corte, pero quédate ahí que en el próximo bloque te voy a mostrar el hotel de James Bond. Ya volvemos con el último bloque desde República Checa. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo, desde Karlovy Vary, en la República Checa, una de las ciudades más lindas y exclusivas de toda Europa. Comprá en Despegar tu viaje completo, fácil y rápido. Aprovecha ofertas exclusivas en vuelos, hoteles, paquetes, alquileres y mucho más. Baja ahora la app de Despegar en tu celular y comprá más barato todo lo que necesitas para tus vacaciones, estés donde estés. Despegar, vivir viajando. Despegar en Resto del Mundo. Tell me your wildest fantasies. Yeah. And come and run away with Ahora me. Vamos a mostrarles el famoso e icónico Hotel Poop, donde tuvimos el lujo de alojarnos. Y nos vamos a vestir acorde a la ocasión, porque acá se grabaron muchas películas, y entre ellas Casino Royale de James Bond, una de mis favoritas de la saga. About you, I can't keep my mind straight when I'm around you.
Así que ahora me la voy a creer un poco y voy a recorrer cual 007 todas las instalaciones del hotel donde se filmó la película, en su pasillo amarillo y en los míticos ascensores del Gran Hotel Poop. Qué lujo estar hospedados acá, por favor. So we're here with Veronica. Hi, Veronica. How are you? Nice to meet you. Thank you for having us. It's a beautiful hotel, one of the most beautiful I've ever been. So, first of all, I need to know the history of the Poop family. I will be very brief because the history is quite long. Yes. It dates back to 1701, mm-hmm. when two halls were built, basically. It was a Saxon hall and Czech hall, and it's like mayors of Karlovy, they built them. And there was lots of balls and entertainment for the people from Karlovy Vary, and names are basically because Saxon people come here to work from Leipzig and from like the Czech Hall is named because people, like the staff, seasonal staff, were from Prague. And then the dynasty of Poop started when conditioner of Karlovy Vary employed a young boy. Yes. He was around 30 years old, and his name was Jiří Pop. And he married his daughter, and they started like buying these houses. So it's like a love story. Oh, a little bit, yeah. How many rooms do you have here in the hotel? 250, something like that, yeah. All right. And tell me a little bit about the cuisine. It's really beautiful, it's wonderful. You have an amazing chef. Yeah, his name is Andrei Korab, mm-hmm. and he was working, for example, with Mark Kempson in the UK, so he's like a well-traveled. Mm-hmm. So he's like kind of managing the restaurant, Maladvorna, which is lobby bar. We have also Becher's bar, and then we have the best Czech bartender. Last year he ended up third in the world class. Mm-hmm. So can you tell me about the movies that were shot here? Of course, yeah. You know, Casino Royale. Yeah, of course, we all love James Bond. So it was 2006, and in the same year, it was Last Holidays, for example. And then we have many like Czech movies, yes. And for example, this weekend was from a serial here. So Czech TV, so we are quite busy. And also we are connected to the film festival Karlovy Vary, which is in the summer, and lots of movie stars are sleeping here. For example, Johnny Depp was here the year before. I think they love this hotel, right? Yeah, it's really basically. Wonderful, yeah. Yeah, and I met Chris Hemsworth when I was starting here. So he was here with his brother because they were filming a film for Netflix. Yes, of course. Yeah. So, lots of stars. ¿Quieres saber cómo es una suite presidencial, la mejor, la más cara de Karlovy Vary de acá del hotel del Poop? Esta es la que paró Johnny Depp. Vení, acompáñame, la mostraron y la abrieron en exclusiva para el resto del mundo. ¿Vieron? Yo no duermo acá, no. ¿Ustedes esperaban que yo duerma acá? No, ojalá. Pero me dieron una gran habitación en este gran hotel. Así que vamos a respirar un poco el aire que han respirado tantos estrellas, tantos famosos, tantos figuras del cine internacional. Ya es una cosa hermosa, se siente bien. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy, pero antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por bancarnos y estar del otro lado toda esta temporada. Ahora, unos meses de teatro en Mar del Plata, preproducción y varios viajes más se vienen en pocos meses, con una nueva temporada de Resto del Mundo con un año a puro viaje. Los quiero, gracias por estar del otro lado, que tengan una excelente semana y por sobre todas las cosas, como les dije todo este año, vivan la vida. Nos vemos pronto, sean muy felices. ¡Chao!